parte importante de dos mundiales de Argentina. ¿Qué te remite cuando escuchás la palabra mundial? La verdad que es una sensación muy linda. Uno siempre que cuando empezó a en los primeros momentos a jugar al fútbol, siempre piensa con un punto final, el más alto, que es convertirse en jugador profesional y de selección. Y ante un mundial es algo que a uno sentimentalmente y a nivel de emociones lo remueve muchísimo cada mundial. Todas las situaciones, uno lo vive con una experiencia muy, muy linda. La verdad que uno, a medida que va viajando con la selección, que me dio la posibilidad de ir conociendo Europa, porque cuando uno elige algún destino de vacaciones, generalmente lo hace cerca de donde vive. Pero a medida que viajando con la selección, jugando partidos amistosos, uno le va encontrando el gusto a ser jugador de selección. Y la verdad que siempre soñás estar en un mundial, sabiendo de que es muy difícil por todo lo que conlleva llegar hasta esa situación. Yo en el 98 llegué sin partido porque era suplente acá en Vélez, de Chilaver. Llegué en mi primera experiencia, fue un poco más de acompañamiento porque no me sentía importante en el grupo, porque sabía que tenía dos arqueros de mucha más experiencia, de los cuales me llevaban 7 y 8 años de ventaja. Siendo importante en sus equipos, entonces yo llegaba con mucho retraso a la hora de pelear un puesto, pero me sirvió desde la experiencia, desde compartir con los mejores jugadores del mundo, de estar en un mundial. 2 años antes había estado en las Olimpiadas, que son situaciones parecidas, pero el mundial siempre tiene un plus más de convocatoria, parecería que separa el mundo ante el deporte que es más visto por todos los espectadores, ¿no? Y haber quedado eliminado, la verdad que fue algo muy duro, pero bueno, son situaciones de las cuales uno tiene que entender, aceptar, revisar y chequear las cosas que se hicieron bien, que no se hicieron tan bien, y bueno, esto, el fútbol debe continuar. El contacto uno a veces necesita, ¿viste? Escucharle la voz a tu mamá, a tu papá, el hecho de que mi padre esté en el fútbol, parecería que como que era una voz autorizada, y siempre el contacto era diario. Después tenía, en el otro mundial, ya tenía a mi mujer con mis hijos chicos, pero bueno, podía comunicarme. Siempre te basás y te apoyás en algún que otro familiar, un amigo, en donde le comentás el día a día, en donde se te hace largo, ¿viste? Nosotros en el Mundial de Francia llegamos primero, fue la selección que llegó primero. Y hemos entrenado muy fuerte y se hacía un poco largo, la verdad que se hacía largo. Pero eso es lo habitual, porque de última lo necesita. El jugador de fútbol parecería que es muy fuerte, pero siempre tiene una parte débil y sensible. Yo no he tenido la suerte de jugar en equipos grandes del mundo, pero he tenido la suerte de jugar con la camiseta más linda de todas. Entonces eso llenó ese espacio que no tenía. Pero cuando a veces hablan y critican a veces a los jugadores de la selección, uno recuerda el esfuerzo que se hacía. Yo he tocado los dos sistemas eliminatorios, el que se venía una vez por mes, y el otro que se está utilizando ahora, que es en cada vez 2 partidos. Y he recorrido el mundo con las selecciones a países que nunca en mi vida voy a volver, porque son países que no son destinos de visitar, turísticos, ¿no? Y venir a Ezeiza y juntarte y estar con el utilero y cómo te reciben, y volverte a juntar con tu familia, que por ahí te vas del aeropuerto a Ezeiza, esos 3 kilómetros te acompañan, la verdad que es algo muy lindo. Y siempre digo una frase que me preguntaron el mejor perfume, y yo dije el que se respira en Ezeiza. Y no se vende en ningún free shop del mundo. Entrar al predio de Ezeiza es algo que es impagable. Mira, se me pone la piel de gallina. Y compartir los momentos de entrenamiento, porque el jugador de fútbol siempre quiere jugar. Pero entrenar, estar en el complejo de Ezeiza, compartir una comida, reírse, porque a veces vos te vas cruzando con tus mismos compañeros, y preparar esos partidos, la verdad que son situaciones impagables. Y bueno,
Eso me llena a mí. La verdad que el otro día tuve la posibilidad de volver a Ezeiza, que hacía un par de años que no iba, y me reencuentro con el 50% de los empleados que están de toda la vida, y eso es algo que te marca para para toda tu carrera. Y la previa uno lo vive con mucha intensidad. Siempre esa lista definitiva, que ahora estamos especulando con un montón de nombres dando vuelta por ahí. Hasta que no me llegó la confirmación real, uno siempre tiene ese nerviosismo. Una vez que lo consigue, hasta el momento que uno viaja y algún que otro partido que le toca jugar o entrenamientos previos, lo va llevando con ese sufrimiento porque sabes que una pequeña lesión te deja fuera del plantel. Pero son dos situaciones muy lindas. La primera, como te dije, con una experiencia novedosa, desde estar en un campeonato del mundo, en donde se han movilizado amigos míos que han estudiado la secundaria, porque hacía muy poquito que había terminado los estudios y tuve la posibilidad de que ellos pudieran viajar y seguir todo el Mundial de Francia. La de Corea-Japón ya me agarra diferente, con dos eliminatorias completas encima, con varios años jugando ya en Europa, entonces uno lo toma desde más a nivel competitivo. En la primera fue un poco más amateur por mi inexperiencia en la selección. En la primera, el día que quedamos afuera contra Holanda fue un palazo muy duro. Son momentos que a veces el hincha lo sufre porque uno ve imágenes de gente que se junta en bares, en casas de familia, ya en la misma ciudad donde se juega la selección de tu país, se para. Y fue la verdad que regresar a la concentración fue volver a hacer el bolso, ¿viste? Reacomodar el viaje, porque cada uno elige el destino donde termina el mundial, elige dónde volver. Fue algo que la verdad que me dolió. Esas 48 horas, que generalmente hasta que se organiza y cada uno se vuelve, yo me acuerdo que me volví para Buenos Aires, porque estaba jugando en el fútbol local. Fue algo duro, porque el equipo se desarmó, llegamos 8 o 10 jugadores de los 20 y pico, ¿no? El de Corea-Japón me agarra con otra expectativa, fue una frustración muy grande por la eliminatoria, por la expectativa que habíamos levantado previo al Mundial y por cómo se dio todo. Fue un palo muy duro, yo en ese momento volví a España, me costó recuperarme, pero bueno, gracias a Dios tuve la revancha ahí inmediata de conseguir el premio Zamora en España post-mundial, y eso fue como un aliciente, como viste, una cicatriz que pude llegar a curar. Cuando el jugador va por el túnel, en esos momentos que sabe esa adrenalina, que no hay nada en el mundo que la pueda reproducir, siempre representamos a alguien. Entonces, si vos me haces esta pregunta, yo jugaba para mi mamá. La verdad que uno puede representar a un abuelo que lo acompañó toda la carrera, un padre, un tío, un hermano. Yo en el momento que tenía que salir a la cancha me acordaba de mi mamá, del esfuerzo que hacía para tenerme el plato de comida, que era beneficioso antes de jugar, la contención que me daba después de los partidos, en todos los momentos de inferiores donde me tocó, tuve lesiones fuertes, donde te crea esa incertidumbre si seguís jugando o no. Entonces, eso me quedo con eso. Yo sabía que entraba a la cancha y tenía que jugar para ella. Y no había nada más importante. Después el hecho de haber tenido hijos es una película que en el trajín que vos no la podés, como son emociones, uno no las puede manejar. Y esas sensaciones, la verdad que se me reproducían siempre con el tema de la camiseta argentina. Y sabiendo que representás a un país y que es el sueño de todos ponérsela, llegar a un vestuario, en un país tan futbolero, que esté tu camiseta con el apellido tuyo, la verdad que eso es mucho. Y bueno, no es una satisfacción muy grande. Y la verdad que los vivo como un hincha más, quizás con menos fanatismo o sabiendo administrar más las emociones de un triunfo o una derrota. Lo vivo con expectativa. Uno no se puede alejar de ese espíritu amateur que lo llevó a convertirse en jugador profesional. Entonces, me imagino, ¿viste? Uno a medida que va escuchando a los periodistas, que van pasando los días, que se va acercando el Mundial, que los jugadores tienen estos compromisos a nivel europeo de muchas exigencias. En la piel a veces me pongo, ¿viste? Decir que llevan nerviosismo, ¿no? Porque lo que te decía, un desgarro te puede llegar a dejar afuera de un Mundial.
esto es así. Entonces lo vivo de eso, esperando que empiece el Mundial, de ver la previa, de ver cómo se encuentra el equipo y desearle lo mejor del mundo, porque es una sensación muy linda que van a sentir.